3, 2, 1. ¡Ya quiero que empiece! ¡Ya quiero que empiece! Así fue el partido de la jornada 11 del Superclásico Nacional de la Liga MX Femenil, América vs Guadalajara. El partido comenzó con muchos parches por parte del conjunto azul crema. Al 6 Chivas tuvo el primer disparo que atajó Itzel Velasco. El equipo se recompuso y trató de meter presión hacia el frente, aunque después de una cantidad de minutos el partido se emparejó. Durante 40 minutos la claridad en el conjunto no se encontraba. Al 43 Pereira sacó un disparo sin mucho peligro, siendo esto lo más destacado de una primera parte sin goles en un encuentro ríspido en la media cancha. Al 56 salió Montserrat Hernández y entró Alison González. En el 62, tras una serie de rebotes, Sabrina Enciso sacó un bombazo donde marcó. Al 67 se marcó penal para el América para que Andrea Pereira lo marcó de gran manera. ¡Es Pereira! ¡El disparo! ¡Gol! Al mismo tiempo salió Cas Cuevas por Karina Rodríguez. Al 82 salió Katy Martínez por Andrea Falcón, así como Natalia Mauleón por Noemi Granados. Al 93 casi se llevó la tarjeta amarilla, siendo esto lo más destacado del partido, donde las Águilas se mantienen como el mejor local de la temporada y retomando un triunfo que necesitaba para asegurar en esta jornada el segundo lugar y llevarse el Clásico Nacional. Usted no aprende, ¿verdad? ¡Hasta la próxima!